Muy buenas noches. ¿Saben que nos han cambiado las reglas del impuesto sobre la renta a personas naturales? Bien, a eso los hemos invitado a ustedes, a que conversemos un poco de los efectos que tiene la ley 1819 sobre las declaraciones de renta de personas naturales. Ahora sí, bienvenidos y muy buenas noches a todos. En nombre de la Universidad, la Facultad de Estudios en Ambientes Virtuales, el programa de Contaduría Pública, un caluroso saludo de bienvenida a todos nuestros invitados participantes en este conversatorio. La Universidad Uniagustiniana, con un profesor que va a ser nuestro conferencista principal, el doctor Manuel Rojas. Todos sus directivos, estudiantes, egresados, profesionales, bienvenidos a este claustro universitario que la Universidad de Ángeles acoge a todos ustedes. Bienvenidos, docentes, colegas, grupos de estudio, estudiantes y toda la comunidad en general de la Universidad EAN. Lo que nos trae aquí entonces es conversar sobre los efectos de la ley 1819 en el impuesto de renta. Y para eso, como les decía, estamos con el contador público Manuel Rojas. Manuel, asesor tributario de compañías como FourPoint, Excel, la Universidad Militar, un grupo textilero, bueno, bastantes universidades, eres un conocedor de los diferentes sectores, cómo aplican esta parte tributaria y cómo se ven afectados, aunque aquí nos vamos a centrar, Manuel, en personas naturales, ¿no? ¿Qué es lo nuevo que cambia? ¿Cómo es eso que ahora la cobertura va a ser mayor? ¿Qué es lo que yo tengo que declarar? ¿Cuáles son las bases para declarar? Profe, demos entonces inicio. Manuel, te doy la palabra. Bienvenido. Por la invitación que nos has compartido el día de hoy. Un caluroso saludo a los directivos, docentes, estudiantes de la Universidad de EAN, sus semilleros de investigación. Un caluroso saludo a docentes, directivos, estudiantes y egresados de la Universidad Agustiniana, sede Tagaste y sede Sur. Bueno, esta noche vamos a tratar en este conversatorio algo muy importante que ha ocurrido en Colombia a partir de la Ley 1819 del año 2016. Una reforma tributaria y, como ella misma se denomina, de carácter estructural. ¿Por qué le decimos estructural? Porque su gran cambio va directamente hacia las personas naturales. Personas como el común de nosotros, que todo el día laboramos, hacemos diferentes actividades y de las cuales vamos a percibir un ingreso. Y eso es lo importante que trata esta charla. ¿Qué ingresos vamos a percibir nosotros que para el Estado colombiano se van a convertir esos ingresos a través de un impuesto? Pero antes de comenzar a hablar de qué es lo que cambió estructuralmente en ellas, dime, María Elsa. Como el impuesto de renta fue uno de personas naturales, fue uno de los grandes cambios de la reforma estructural. Contador público Manuel Rojas nos va a estructurar la conferencia en dos partes fundamentales. Una, va a ser un conocimiento bien básico de la fundamentación teórica de la ley, ¿no? Recordar, sobre todo para aquellos que no somos contadores públicos, qué es eso de deducción, qué es eso de ingreso no constitutivo de renta y cómo me estaría afectando en mi presentación de renta. Después ya tú irías con un ejercicio práctico y vamos con una sesión de preguntas. ¿Te parece 40 minutos? ¿No? 40 minutos este bien. Perfecto. Mi querida María Elsie, planteamos un conversatorio aproximadamente de hora, hora 10 minutos, en donde vamos a desglosar de una forma muy puntual y muy clara, nada de tecnicismos, nada de conceptos tributaristas profundos, sino vamos a hacer una charla muy amena. Y segundo, daremos una sesión de preguntas finalizando la charla, aproximadamente de unos 40 minutos,
en donde sería interesante conocer diferentes aspectos o las dudas que puedan surgir a través de nuestro conversatorio. Para seguir nuestra charla, lo primero que nosotros debemos de tener claros y que no lo podemos olvidar son tres pasos fundamentales para poder llegar a declarar nuestro impuesto de renta bajo la ley 1819 del año 2016. Primero, determinar si soy o no soy residente fiscal para mi país. Esto lo traemos de la ley 1607 del año 2012, en donde allá tuvimos ya nuestro primer cambio. Esta reforma nos habla sobre ya una residencia, no como anteriormente la llevábamos de 180 días, sino que a partir de ella ya nos dice que para ser residente fiscal en Colombia, vamos a contar con 183 días continuos o discontinuos. ¿Qué significa? Que usted se puede ir del país, regresar a él nuevamente, pero ojo, este reloj, este cronómetro va a seguir ahí acumulando estos días. También recordemos que nunca llegaremos a perder nuestra residencia fiscal. Siempre seremos colombianos. Usted podrá irse del país. La única forma que usted no le contribuya al país es que no deje patrimonio o haya perdido cualquier vínculo de familia dentro del país. Mientras exista este lazo umbilical que lo ate al país, usted será residente fiscal. También la norma nos habla que no necesariamente tenga que estar dentro del país, sino que a través de las embajadas y oficinas consulares que tiene Colombia en otros países, hasta allá se puede dar alcance para esta residencia de carácter fiscal. Ahora, segundo, determinar si usted debe declarar impuesto de renta. Y aquí también vamos a hacer una pequeña fracción, y es: una cosa es ser contribuyente del impuesto de renta, otra situación es que usted sea declarante del impuesto de renta. Bajo nuestra Constitución Nacional, todos estamos obligados a contribuirle a la nación, pero de una forma adecuada, de acuerdo a mi capacidad de pago. Si usted no percibe ingreso alguno, pues no va a estar obligado a pagar algún impuesto de renta. Pero si usted ya tiene unos topes de patrimonio o unos topes de ingresos, muy seguramente el Estado le va a dar un gran saludo para que entre a pagar el impuesto de renta. Y tercero, tendremos ahora algo fundamental que es lo que nos trae esta reforma estructural. Y es, ¿qué hace usted para determinar su ingreso? Ya la norma y la ley en cuanto a nuestro impuesto de renta no nos va a tratar como personas, como sí lo hacía la ley 1607. Ya la 1819 lo que busca es qué hace usted para recibir un ingreso. Y aquí entraremos a hablar de nuestras cinco rentas cedulares. Por eso vuelvo y reafirmo que no hablaremos de personas. Estaremos hablando siempre de algo que usted hace para poder obtener su ingreso. Para la residencia fiscal, nosotros vamos a tener unos nacionales y unos extranjeros. Dentro de esos nacionales estarán los residentes, que somos nosotros, el común de a pie, aquella persona que encontramos en nuestras oficinas, en nuestras casas, en la calle. Ellos son los residentes de este país. Estas personas son las que tendrán que determinar una renta cedular. Ya los no residentes son estos extranjeros que vienen al país, vienen a obtener ingresos, vienen a desarrollar una actividad de comercio, una actividad de servicio, y que ellos entrarán no a catalogar un ingreso bajo una renta cedular, sino que ellos, por no tener residencia en el país,
serán catalogados no residentes y su única tarifa será la del 35%. Ya cuando entremos a hablar de nuestras diferentes cédulas para determinar el ingreso, allá también encontraremos qué tarifas vamos a cancelar para el impuesto de renta. Ahora bien, ¿qué requisitos consideró la ley para que ninguno de nosotros, ninguna persona o todas las personas que perciban estos ingresos vayan a ser declarantes para el año gravable 2017? Y lo primero que mencionó la norma es patrimonio bruto igual o inferior a 4.500 VTs o reexpresadas en pesos, 143.366.000 pesos. Aquí nos vamos a detener un poquito, porque para la norma patrimonio bruto, ¿qué es? Todo bien que posea una persona y que al sumarse en su totalidad llegue a reunir este valor de 143.366.000. Puede ser casa, apartamento, vehículo, muebles y enseres, todo lo que se constituya patrimonio, todos estos bienes que usted adquiere a lo largo de su vida laboral. Segundo, no ser responsable del impuesto sobre las ventas ni del impuesto nacional al consumo. Luego aquí estaremos hablando de las dos personas que encontramos para ambos impuestos. Una persona del régimen común del IVA, una persona del régimen simplificado del IVA, una persona del régimen común del impuesto nacional al consumo y una persona natural del régimen simplificado del impuesto al consumo. Luego ya nos dice tácitamente la norma, si usted no realiza nada con ninguno de estos dos impuestos, usted no va a tener que ser contribuyente de este impuesto. Pero si usted realiza una actividad, así sea de carácter simplificada, ya con ese requisito, muy probablemente usted podría llegar a ser contribuyente del impuesto de renta. Tercer requisito, unos ingresos brutos inferiores a 1.400 VTs, 44.603.000 pesos anuales. Pero esa cifra anual, pues si la viéramos tácitamente, pues uno diría, hombre, no es una cifra como tan extraordinaria, pero yo tampoco me puedo ganar esto. Si usted la transforma de carácter mensual, vamos a encontrar que usted puede tener un ingreso neto de 3.716.000 917. Pues bien, le voy a dar un caluroso aplauso porque usted automáticamente va a ser contribuyente del impuesto de renta. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Comencemos a hacer nuestros cálculos. No podemos decir que no tengamos esos ingresos, ¿sí? Sino que comencemos a ser conscientes de que en los diferentes cargos, en las diferentes profesiones que estemos realizando, que estemos ejerciendo estas profesiones, pues ojo, mire estos ingresos de carácter mensual netos, porque muy seguramente al ser reportado por una información exógena, por una información financiera, que allegan estas entidades financieras allá a la DIAN a través de los medios exógenos, pues nos sumarán esta totalidad de ingresos y seremos beneficiarios, por decirlo así de alguna forma coloquial, de llegar a contribuir hacia el impuesto de renta. Ahora bien, cuarto punto, consumos mediante tarjeta de crédito que no excedan la cantidad de 1.400 VTs, 44.603.000 pesos. Hemos visto que a través de la inflación, a través del aumento del IVA. María Elsie, cuéntame. Realizaste conexión a internet en Estados Unidos. Sí, yo veo que están ingresando. Sí. Vemos que el consumo de estas tarjetas de crédito,
En un momento dado, si usted es juicioso en su parte financiera y mantiene una tarjeta de crédito, pues usted no se va a exceder. Pero también vamos a encontrar otras personas que no podemos decir no cuando un banco se nos acerca y nos ofrece diferentes alternativas de créditos. O le voy a dar a usted un cupo, pero ese cupo está acompañado de una tarjeta Mastercard, de una conferencia, de una, perdón, de una tarjeta de crédito Visa, de una tarjeta de crédito American Express, ¿sí? Y resulta que tenemos una opción de tres, cuatro tarjetas, Codensa, Al Costo, Almacenes Éxito, todas estas grandes cadenas que también nos ofrece un sistema de tarjeta de crédito y de consumo. Ojo, esos valores que estemos utilizando, si usted sumados en el año pasó este renglón, automáticamente también es contribuyente del impuesto de renta. Ahora bien, que usted compre, que usted consuma al sector comercial 1.400 VTs. Y aquí también me voy a detener un poquitico. ¿Por qué? Si vamos a ser muy coloquiales, nosotros somos muy antojados. Nos gusta salir con la pareja, nos gusta salir con la familia, con amigos a departir, a ser muy dados en obsequios no suntuosos, pero pues no vamos a regalar tampoco nada barato. Y más que cuando ya saben que somos profesionales de las diferentes carreras administrativas, medicina, psicología, cualquiera de todas estas carreras y profesiones que podemos llegar a conocer de diferentes colegas, vamos a comenzar a tener un rango de consumo. Y ese rango de consumo, de alguna u otra forma, nos está llevando a utilizar este consumo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Usted comienza a gastar, usted comienza a comprar, esto no lo tengo, esto sí lo tengo. Por ejemplo, que ya vamos a llegar ahorita, ya dentro de 3 meses, al Mundial de Fútbol en Rusia. ¿Y qué hombre no le gustaría tener en su casa un televisor de 50, 60 pulgadas, que sea curvo y que puede tener o puede costar 7 millones de pesos? Ahorita comenzarán las tiendas a ofrecernos diferentes modalidades de consumo. Y ojo, estos valores van sumando. Usted se puede acercar a su tienda de Almacenes Éxito, Carulla, a todas estas grandes superficies y le preguntan al momento en que usted va a pagar: señor, ¿usted acumula puntos? Y usted va a decir: claro, yo acumulo puntos porque me quiero ganar ese televisor, me quiero ganar esta vajilla, me quiero ganar este cobertor, me quiero ganar esta maleta. Y no medimos que estos puntos me los están acumulando a mi cédula. Y esa cédula estará siendo reportada por estas grandes cadenas. Y usted termina comprando 44.603.000, pues bienvenido a ser contribuyente declarante del impuesto de renta. Bienvenidos al mundo de la renta. Bienvenido al mundo de la renta. Y sexto punto, que el valor total de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras no excedan también la cuantía de 1.400 UVTs o 44.603.000 pesos. Ojo, señores, ojo, señoras, señoritas, aquí hay que tener mucho cuidado con nuestras consignaciones bancarias, con nuestras cuentas, con esas inversiones que tengamos en excedentes, como lo vamos a ver en las diferentes rentas cedulares. Resulta que usted tiene su esposo, su esposa, compañero, compañera permanente, su novio, su novia, y de pronto ellos le preguntan: mi amor, ¿usted me puede prestar su cuenta de ahorros para consignar una platica que mi papá, mi mamá, mi tía, mi tío, mi hermano, mi hermana me van a hacer de otra ciudad? Y usted, por no decirle no a su pareja, le dice: claro, mi amor, lo mío es tuyo, yo te presto la cuenta, consígnala. ¿Qué va a ocurrir? Usted le consignan su sueldo, a usted le pueden consignar una asesoría en esa cuenta. Y le consignan estos otros dineros y ella o él no le dijo qué cantidad le iban a consignar. Y oh, sorpresa, cuando usted va a ver su extracto a diciembre 31, ese historial que le entrega
su entidad financiera y le dice, mire, sus movimientos y transacciones llegaron a 50, 60 millones de pesos. Y usted dice, no, es que yo no manejé esto. Y ahí usted se acordará y dirá lo que le dijo este asesor tributarista el día de hoy. Ojo, usted pasó de un límite. ¿Y qué va a ocurrir? Bienvenido a ser contribuyente declarante del impuesto de renta. Seis puntos que no debemos de olvidar y no debemos de separarnos de ellos en ningún momento. ¿Sí? Vamos corridos hoy, 1 de marzo, y reitero nuevamente un saludo a mis queridos colegas contadores en el día nuestro, el día del contador público. No olvidemos estos seis puntos. Cada uno de ellos son importantes para determinar mi declaración de renta. Ya lo que pasó, pasó. Ya en este año comenzamos, ahorita en el mes de agosto, nuestra primera de renta bajo este sistema. Entonces, usted ya no puede hacer nada con lo que pasó el año pasado. Pero el hecho de que usted declare renta este año no significa que el año entrante sea declarante. Usted este año podrá hacer su planeación tributaria. Podrá mirar en qué momento, cómo puedo hacer mis finanzas, qué movimientos financieros puedo hacer bien para que de pronto no declare. O si usted quiere continuar declarando, pues llegará a pagar lo justo. No olvidemos ese término, justo, que es uno de los pilares de nuestra tributación colombiana. Ahora bien, ¿qué cambios teníamos con la ley 1607 del año 2012? Nosotros nos desgastamos textualmente 4 años para determinar tres personas o tres categorías, como nos lo mencionó la ley 1607 del año 2016. Unos empleados, unos trabajadores por cuenta propia y demás contribuyentes. Pero, ¿qué ocurría? Usted se desgastó por 3 años, 4 años, identificando a cada una de estas personas. Y peor aún cuando la norma nos comienza a decir, ojo, nacieron dos sistemas alternativos para pagar el impuesto de renta, acompañando al sistema ordinario. Contamos con el IMAN, el Impuesto Mínimo Alternativo Nacional, el IMAS, el Impuesto Mínimo Alternativo Simple. Dos sistemas para determinar el impuesto de renta para estas tres personas, a estos grupos de personas, para que ellas entraran a pagar el impuesto de renta. Ahora, ¿qué ocurrió? Nos dice la norma que vamos a determinar ahora una cédula rentística. Nos va a decir, ojo, yo a usted ya no lo miro como persona. Lo miro es qué hace usted para percibir un ingreso. Y aquí la norma en su artículo 241, numeral 1, nos va a hablar primero de las rentas de trabajo y de pensiones. Artículo número o parágrafo número 2 del artículo 241. Las rentas de capital y las rentas no laborales. Y el artículo 242, que ha sido, si me permiten el término, el escozor más grande para la economía nacional, y es la renta de dividendos y participaciones. En muchas reformas anteriores, 14 años atrás, y han transcurrido aproximadamente 16 reformas tributarias, y en las cuales siempre se quiso gravar los dividendos y participaciones para aquellos inversionistas en empresas nacionales, en nuestro selecto grupo de empresas, sociedades limitadas, sociedades anónimas, sociedad en comandita simples, sociedades en comandita por acciones, las SAS, las sociedades anónimas simplificadas. Entonces, en esas épocas y anteriores a esta nueva reforma, pues el dividendo y participación no estaba grabado, pero en este año, lastimosamente, quedó grabada como una renta celular. Más adelante estaremos hablando de cada una de ellas puntualmente y allá me centraré un poquitico en los dividendos y participaciones
porque para mi leal saber y entender y para todo el sector económico del país se ha visto la no inversión por parte de inversionistas nacionales y de extranjeros por este artículo 242 de nuestra reforma tributaria. Ahora, ¿qué modificaciones conceptuales vemos a partir de esta ley 1819 del 2016? Antes de la reforma, nuestro aporte de salud al sistema de seguridad social y nuestro aporte a pensión obligatorio, cada una de ellas tenía una connotación muy puntual en estas reformas anteriores. El aporte de salud estaba contemplada como una deducción, un valor que yo podía disminuir de mi impuesto de renta. Y la pensión obligatoria, ese aporte que yo hago de mi sueldo, estaba catalogado como una renta exenta. ¿Qué significa ser deducción y qué significa ser renta exenta? La deducción es ese beneficio que me permite la ley para poder llevar a disminuir mi impuesto de renta. Es decir, no todo el ingreso está gravado. La norma me permite restar ciertos valores bajo el concepto de deducción que me acepte. Son muy pocas las deducciones que tenemos nosotros como profesionales, como personas del común para disminuir esto. Y la renta exenta es aquella que bajo una reforma puede quedar gravada o, por el contrario, la sigue manteniendo no gravada. O sea, dos beneficios muy grandes. ¿Qué ocurre ahora con la ley 1819 del 2016? Ambos términos van a coger una connotación muy grande y es que ellas se van a denominar como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Pero miremos ese término de ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional. Ya no me están hablando de deducción, no me están hablando de renta exenta, me están hablando del término ingreso. ¿Qué significa esto? El legislador, cuando profundizó en estos dos términos, dijo: oiga, una persona que recibe de la salud. Pues si nosotros vamos a mirar en el común, cuando vamos a una EPS, pues muy seguramente y muchos de ustedes me van a decir: no, yo no recibo nada, lo que recibo antes es maltrato. Me entregan solamente ibuprofeno y acetaminofén para calmar un dolor, pero no me dan un medicamento especializado para algún tratamiento. ¿Sí? Pero el legislador no pensó en eso. Él dijo: oiga, ¿qué pasa si una persona llegara a perder más del 50% de su capacidad laboral a través de un accidente de trabajo y comienza a recibir una pensión por riesgos laborales? Ah, muy bien. ¿Sí ven que sí podemos recibir un ingreso a través de la salud? O en el caso de las incapacidades, cuando las recibimos, si nos incapacitamos 3 días, 5 días, nos hacen una cirugía, no, Dios no quiera, sobre alguna enfermedad y nos incapacitan por largo tiempo, fíjense que a usted le están retornando un ingreso. Por eso lo catalogó la norma como ingreso, porque usted, de igual forma, la empresa le sigue pagando. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esa fue la connotación que sufrió la salud. Ahora bien, la pensión, pues es un aporte que usted ya está haciendo de carácter obligatorio todos los meses durante 1.350 semanas o pasados en años, más o menos 40 años laborando. Pues al finalizar su carrera laboral, allá cuando usted cumpla 62 años los hombres o 57 años las mujeres, usted va a recibir un ingreso, pero que ahora él se va a convertir ¿en qué? En pensión. Pero también puede ocurrir, usted puede recibir una pensión por invalidez. Usted puede recibir una pensión sustitutiva. Pensemos en estas personas, estos jóvenes que no laboran y que viven de una pensión de alguien y que hasta que usted cumpla sus 25 años y comience a producir, pues usted está viviendo de ella. Fíjese que ese ingreso se convirtió ahora no en renta exenta, es en un ingreso, pero no constitutivo.
Por el momento no se lo voy a grabar. Por eso, cuando comencemos a hablar de nuestras rentas celulares, y lo vuelvo y lo reafirmo, allá ellas comenzarán a estar grabadas en algún momento dado. Ahora bien, nuestra primera renta celular, las rentas de trabajo de acuerdo al artículo 241, numeral 1 del Estatuto Tributario. Allá nos va a decir que en el artículo 103 nos menciona claramente que una renta de trabajo es aquella que proviene de ingresos que usted percibe bajo un vínculo laboral. ¿Qué es esto? Nuestros tres elementos de contratación. Una remuneración, una jornada laboral, unas funciones dadas y algo muy importante, un jefe que a usted le esté molestando la vida, una subordinación. Cuando usted tiene esos tres elementos, eso se constituye como un ingreso de carácter laboral, automáticamente. No lo confundamos o no perdamos de vista este término. ¿Por qué? Porque actualmente el sector laboral está diciendo, necesito a una persona por un contrato de servicio, pero le exijo los tres objetivos que tiene el contrato laboral. Ojo, señores, eso es un contrato laboral. No se dejen enredar con ese tipo de contratos de prestaciones de servicios. Porque muy seguramente la ley laboral la ley tributaria le va a decir, señor, esto es un ingreso laboral, nada de servicios. Ahora bien, aquí ingresamos nosotros los profesionales independientes de cualquier profesión, contadores, abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, psicólogos, odontólogos, todas estas profesiones de carácter liberal, bajo un honorario, bajo un servicio y en general cualquier compensación que usted reciba por servicios personales que usted preste directamente. Ojo, la norma fue muy puntual, que usted no contrate personas, dos o más trabajadores, durante al menos 90 días continuos o discontinuos. O sea, ya le está limitando, ya le está diciendo, hombre, no genere empleo, sino que usted preste el servicio directamente para que su renta sea considerada renta de trabajo. Bien, si usted presenta o contrata dos o más personas, automáticamente su ingreso ya no va a estar catalogado como una renta de trabajo, sino que ella pasará a ser una renta no laboral. Ahora, ¿cómo se depura esta renta líquida? Pues allá tendremos un total de ingresos del periodo, le restaremos los ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, o sea, un aporte de salud y un aporte de pensión. Ella nos originará un subtotal y sobre ellas iremos a restar las rentas exentas que tenga y las deducciones que yo vea pertinentes para disminuir mi base. Pero ahora bien, aquí viene un problema grandísimo y fue lo que nos trajo la ley 1819. Y es que quedó limitada estas rentas exentas y estas deducciones a un porcentaje del 40% de la diferencia entre el ingreso del periodo restando los ingresos no constitutivos de renta. O sea, quite de su ingreso el aporte de la salud y el aporte de la pensión. Y a ese valor usted automáticamente, ahí sí como un chip, una alerta, un bombillito rojo que le diga, ojo, no me puedo pasar del 40% para quedar esa limitante entre rentas exentas y deducciones. Luego, automáticamente la norma que le está diciendo, que su ingreso le va a quedar grabado en un 60%. Porque ya dentro de ese 40% usted tiene sus rentas exentas y sus deducciones. De ahí no me puedo pasar.
no puedo exceder este límite. Ahora, ¿qué rentas de trabajo, dentro de nuestras rentas de trabajo, qué ingresos, aparte de la salud y aparte de la pensión, no son constitutivos de renta ni de ganancia ocasional? Ya mencionábamos aportes obligatorios de trabajadores, empleados y afiliados al sistema de pensiones, que antes eran las rentas exentas. Aportes obligatorios de trabajadores, empleadores y afiliados al sistema de salud antes deducción. Cuando entremos ahorita en un ejemplo que lo vamos a ver muy detalladamente, allá vamos a observar el ejemplo ya con números, que es lo que a nosotros nos gusta, que nos plasmen, como dicen los niños allá en el jardín infantil, hagan un jueguito con plastilina para entenderlo mejor. Ahora, pagos del patrón a terceras personas por alimentación del trabajador o su familia o por compras de vale para compras de alimentos. Allá el artículo del Estatuto Tributario, su artículo 387, raya 1, nos dice también que yo puedo percibir parte del ingreso en dinero y parte del ingreso en especie. Esa especie quedó en alimentación, que vemos empresas que en la actualidad, de un tiempo acá, vemos que les pagan con los bonos Sodexo, un bono Big Pass, bono canasta, bono gasolina. Vamos a encontrar esos diferentes productos que para mí, en un momento dado, me pueden generar un ingreso. Pero ojo, la norma me dijo, eso es un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Ahora bien, la ley 1819 en su artículo 11, transformado al Estatuto Tributario en su artículo 46, nos va a decir que le dio un beneficio ahora que en algunas empresas nos otorgan a nosotros y es un apoyo económico para estudio. Hay empresas que le patrocinan a sus empleados con un apoyo económico para que se forme como profesional, se forme como técnico o se forme como tecnólogo. Pero mire que si lo vemos desde el punto de vista de ingreso, usted sí se está beneficiando, pero de carácter intelectual, que en un futuro lo verá en una mejor asignación salarial. Entonces no lo miremos en este momento como que, venga, es que eso no me enriquece. Sí lo está enriqueciendo. Y en un futuro usted podrá tener un mejor crecimiento económico y en un mejor bienestar para su núcleo familiar. Ahora, rentas de trabajo, ¿qué deducciones tengo en ellas? Primero, intereses por préstamos para adquisición de vivienda o el costo financiero en un contrato de leasing habitacional y que su límite es de 1.200 VTs en el año o 38.231.000 pesos. Aquellas personas que hayan adquirido su vivienda a través de un crédito hipotecario o una buena propuesta que hasta el momento, pues, hay pocas, si se ha escuchado en el sector financiero, que no todas las personas han utilizado este medio, que es el leasing habitacional. Una buena forma de poder adquirir vivienda en el tiempo. Y lo único que le va a exigir esto es que usted tenga o realice obligatoriamente la opción de compra al finalizar este leasing. Una muy buena medida para que usted adquiera su vivienda. Entonces, aprovechemos también esta deducción de poder adquirir, como dice en buenas palabras, nuestra casita. Ahora, con lo bien que tenemos nuestro sistema de salud en Colombia, en donde, como mencionaba anteriormente, nos entregan ibuprofeno, nos entregan acetaminofén, la ley tributaria nos dio una oportunidad de descontar, de disminuir mi impuesto de renta a través de planes complementarios de salud. Pero le digo, ojo, que ese plan mensualmente no le exceda de 510 mil pesos, ¿sí? Y vamos a encontrar el diferente mercado de EPS que nos proporcionan un plan complementario. Tenemos a la mano, por ejemplo, Compensar. Compensar tiene unos planes complementarios económicos y que usted puede acceder. En el caso de Sanitas, ofrece un plan de Medisanitas que es económico para las personas. En el caso de Salud Colpatria. Y así diferentes EPS ofrecen planes complementarios que en un momento dado pueden ser asequibles y nos podríamos quitar ese dolor de cabeza de estar yendo a una EPS y durar, perdón, tanto tiempo en un triat.
allá 5, 6, 7 horas y mejor que me atiendan en mi casa, allá tranquilo, que tenga un médico domiciliario. Y ahí permitió la norma tributaria como deducción este plan complementario. Ahora bien, tenemos un cambio trascendental también de la ley 1607 hacia la ley 18 y 19, y es nuestros famosos dependientes. Antiguamente teníamos allá un descuento por educación, un descuento por sostenimiento de la esposa, esposo, compañero, compañera permanente y hasta dos hijos. Ahora ya no hablamos de eso, sino que hablamos de nuestros famosos dependientes. Y allá nos dijo que para tomar esta deducción, usted puede tener el 10% del ingreso laboral, que no puede exceder mensualmente de 1.019.000 pesos. Pero la norma fue muy puntual. ¿Y en qué sentido? Mis dependientes es mi núcleo familiar, queriendo decir que ratifica un vínculo conyugal o un vínculo matrimonial con una pareja. No dijo parejas. Entonces, ojo, queridos colegas, dependiente la esposa, no esposa y compañera permanente. La norma dijo una sola persona. Y aportes a fondos voluntarios de pensiones y a cuentas AFC al ahorro para el fomento de la construcción. Como rentas exentas, tenemos ahora indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedad y las que impliquen protección a la maternidad. Ya vemos que bajo la ley laboral aumentaron la licencia de maternidad para que la mujer comparta esta gestación con ellos. Tendremos un aporte obligatorio de trabajadores, empleadores y afiliados al sistema de salud, antes de deducción, lo recibido por gastos de entierro del trabajador. Lastimosamente, también hay que mencionarlo, como hay vida, hay muerte. Entonces, esos gastos en que incurramos de nosotros o de nuestra pareja, de un hijo, de un sobrino, esos gastos los podemos llevar como rentas exentas, cuando yo reconozca un ingreso, cuando he hecho este gasto. Primordial, cesantías e intereses a las cesantías siguen manteniendo la categoría de ser rentas exentas. Y por último, el 25% de los pagos laborales, según el artículo 206 en su numeral 10, ese 25% después de detraer todos los conceptos anteriormente mencionados, mi ingreso quedará grabado en el 75%, pero ojo, acordémonos de ese 40% delimitante, o sea, el 60%. Vamos a ver un ejemplo puntual, porque eso es lo que nos gusta a nosotros, que nos muestren con números cómo va a ocurrir para esta renta de trabajo. Primero, año 2016, una persona devenga un ingreso mensual de 7 millones de pesos. Antes nos hablaba que un aporte de pensión de 350 mil pesos. Tenía aportes voluntarios a pensión y AFC en 1.140.000. Deducción aporte obligatorio a salud de 280 mil. Otras deducciones de 1.970.000. Un subtotal para generar mi 25% de renta exenta de 750 mil, llegando a una base de retención de la fuente de 2.250.000 mensualmente. Multiplicado por 12, estaríamos llegando más o menos a 24 o 25 millones de pesos. Año 2017. Ojo, y miremos ese ítem de color rojo. Tengo un ingreso de 7 millones. Mire que nuestra salud y nuestra pensión pasan a ser un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, 630 mil pesos arriba. Sigo en mi aporte voluntario a pensión y AFC de 1.400.000, sigo con otras deducciones de 1.970.000, genero mi base de renta exenta del 25% de valor de 750 mil pesos. Y entre las deducciones y las rentas exentas tengo un valor de 4.120.000 pesos para llegar a los mismos 2.250.000. Miremos la columna del lado derecho. Entre esa sumatoria, miren que tenemos un 65%. ¿Qué me dijo la norma? Ojo, tiene una limitación hasta el 40%.
2.548.000 pesos, lo que usted puede llevar entre rentas exentas y deducciones. ¿Qué pasó entonces con ese 25% restante? Pues un aplauso a lo que nos quiso hacer esta renta de trabajo y es aumento la base para que usted me pague sobre el 60% gravado. Esto fue lo que nos trajo esta renta de trabajo, esta renta cedular. Ahora, vamos a hablar de nuestra renta de pensiones. Una renta muy sencilla, una renta cedular, en donde nos dice que constituye el ingreso de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y riesgos laborales. Pero miremos este renglón resaltado, que también está ya catalogada como una renta exenta. ¿Por qué? Porque dejó una limitante, 12.000 UVTs, que convertidas en pesos, estamos hablando de 382 millones de pesos de pago anual. Si usted excede al recibir una pensión mayor a estos 382 millones de pesos, su pensión está gravada. Pero si usted devenga menos de estas 12.000 UVTs, de estos 382 millones de pesos, tranquilo, puede dormir esta noche tranquilo. No va a estar gravada su pensión. Y aquí, pues también es un saludo, yo lo digo muy coloquial, y un saludo a la bandera. Ni siquiera el presidente de la República, cuando él se pensione, va a pagar esta renta cedular porque su ingreso pensional no llegará a estar gravado. Tercera renta, las rentas de capital. En estas rentas estaremos hablando de estas personas que obtienen ingresos muy puntuales. ¿Cuáles son ellos? Intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. Derechos de autor. Ahora bien, estamos hablando de personas que de un momento a otro pueden tener una acumulación de riqueza y que la invierto en un CDT, la invierto en acciones, la tengo en títulos valores, la quiero invertir en Forex en el exterior, la quiero invertir en Bitcoins, que es una moneda virtual actualmente, que para ninguno es desconocido. Compro apartamentos y vivo de estos arrendamientos. Entonces, ellas también van a entrar a tributar sobre estos ingresos. Y aquí en el ejemplo que les muestro, tenemos un ingreso de 82 millones de pesos que puede percibir esa persona de carácter anual. Me dice ahora, ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, que es la salud y pensión obligatoria, porque ojo, de acuerdo a la UGPP, ese gran monstruo que nos dejó la ley 1607 y que ahora nos obliga a los profesionales independientes, a estos rentistas de capital cuando perciben arrendamientos, de cotizar al sistema de seguridad social en salud y en pensión. Ojo con eso. La UGPP está buscando a estas personas para que coticen y de una vez los está llevando a que les doy esta deducción. Llévelo allá como un ingreso no constitutivo de renta. La persona puede restar el componente inflacionario porque mire que estamos hablando de intereses, rendimientos financieros, que el sector financiero me lo va a certificar. Y también tendré unas expensas necesarias, unos costos y unos gastos para disminuir mi ingreso total. En el ejemplo que les planteo, al sumar estos, llegaremos a un subtotal de 36.294.100. Allá me dice, reste deducciones y rentas exentas, los intereses de préstamo de vivienda, aportes voluntarios a pensión y AFC. Detractamos estos valores, pero miremos el porcentaje que tengo ahí al lado, en color rojo. Me está diciendo que tengo un 37% para esta renta de capital. ¿Qué dijo la norma? Usted solamente tiene hasta el 10%. ¿Cuánto mencionábamos anteriormente en la renta laboral? Tenemos un 40%. Para ellos, los rentistas de capital, entre sus deducciones y sus rentas exentas, no pueden exceder de un 10%. Ahí es donde comienza el dolor de cabeza. ¿Qué hago?
que es cojo, o usted lleve eso hasta el límite de este 10%, no se puede pasar de ella. Y miremos en la parte final. Mientras en la parte inicial yo contemplaba que tenía una renta líquida cedular de 22.694.100 pesos, al momento en que ahora me voy a ese 10%, quedo en 32.664.690. ¿Qué es lo que quiere el Estado? Dineros a través de impuestos. Ahora bien, cuarta renta cedular, dividendos y participaciones. Este ha sido el gran escozor de la reforma tributaria, ley 1819. ¿Por qué lo menciono como gran escozor? Esta renta cedular venía en años anteriores, como lo mencionaba al principio de la charla. Nos decía que estaba buscando a estas personas que invierten en una empresa, y si usted invierte, pues la lógica económica le va a decir es que si yo invierto, yo gano. Yo no voy a generar pan para que usted me dé pan. Si yo invierto una plata, pues lo mínimo que yo percibo es una utilidad a través de un dividendo, a través de una participación que me entreguen por ese esfuerzo que yo hice de conformar la empresa. Aquí esta renta cedular me va a decir, o nos va a decir a todos, que ella tuvo una clasificación, una subcédula primaria y una subcédula secundaria, en donde en el artículo 49, numeral 3 y parágrafo 2, nos está hablando de ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional para una parte de este dividendo, pero en su generalidad, ella quedará gravada a una tarifa del 0, del 5 o del 10%, de acuerdo al artículo 242, inciso 1. Y segunda clasificación de esta renta cedular, ingresos gravados para los socios accionistas o dividendos provenientes de sociedades y entidades extranjeras en un porcentaje del 35% más un 0%, un 5% o un 10%. Restando una vez también ese 35%, ¿qué quiere decir esto? Ojo, yo invertí un capital y usted me va a quitar un 35% más un 5% o más un 10%. Entonces, ¿yo qué voy a recibir? Nada. Entonces, ¿qué va a decir el inversionista? Prefiero irme a otro país en donde me dé mejores garantías en mi inversión y que, señor Estado, usted gane, pero yo también gane. Con esta renta cedular, lastimosamente, y hay que decirlo, pues hemos sufrido una desaceleración económica. ¿Por qué? Porque pues las empresas y los inversionistas van a decir, o ya lo están pensando, ojo, no decretemos pago de utilidades, entonces, ¿para qué invierto más en un país donde la tasa impositiva es demasiado costosa? Quinta renta cedular, las rentas no laborales. ¿Qué conceptos vamos a incluir en ellas que no hemos mencionado en las anteriores? Primero, venta de activos fijos poseídos por menos de 2 años. Anteriormente, en las rentas de las personas naturales, ¿eso qué era? Una renta líquida gravable. Ahora lo va a catalogar acá como una renta no laboral. Usted se puede dedicar a la compra y venta de activos fijos, apartamentos, terrenos, casas, locales comerciales, ¿sí? Honorarios percibidos por las personas naturales ahora que prestan estos servicios, pero que ahora contrato 2 o más trabajadores o contratistas. Aquí encontramos a aquellos profesionales, en el caso de nosotros los contadores, que contratamos a nuestros profesionales menores, a nuestros asistentes, para que nos acompañen en las asesorías. Entonces, usted está generando trabajo y felicitaciones, porque usted está formando a más personas, le está dando esa oportunidad de engrandecer esta profesión. Pero ojo, ya su renta no es laboral, su renta pasará a ser una renta no laboral. Y tendremos que para ella se va a calcular
igual a como es la renta de capital. ¿Cuál es su deducción? Limitada al 10%. Entonces, ¿qué va a querer decirle esta renta? Que su ingreso está gravado en un 90%. Entonces, si usted se desgasta en contratar dos personas o más, generarles trabajo, y a usted, ¿qué le va a quedar? Le va a gravar mucho su impuesto de renta. ¿Qué le quiere decir ahora con esto? Tome lo que la ley 1439 del año 2012 le trajo, perdón, 2010. ¿Qué le trajo? Constitúyase como SAS, Sociedad Anónima Simplificada, y su renta estará gravada a un 34% con todos los costos y todas las deducciones de ley. Este cambio de renta de personas del común, de esas rentas no laborales, ¿hacia qué va? Y profundicemos más en esto, queridos colegas, queridos estudiantes y queridos participantes de este conversatorio. Y es que están de un momento a otro dando como la estocada final al régimen simplificado de IVA. No lo hablemos con relación al consumo, porque eso es aparte. Esta es la estocada final al régimen simplificado de IVA. Entonces, bienvenidos a que participemos o generemos empresa a través de una sociedad SAS, pues coloquialmente para no darle el gusto al Estado de pagar honorar unas rentas onerosas. Vamos a mirar ahora las rentas cedulares y cómo es el tratamiento de ella, porque acá vamos a encontrar una situación muy particular. Y cuando lo toco en estas sensibilizaciones, en estas charlas, allá a mis estudiantes en las diferentes universidades donde comparto estas charlas profundas, estas rentas cedulares, ¿qué ocurre en este momento con ellas? Algo importante y que tampoco podemos perder de vista. Cada renta cedular tiene que tener un tratamiento independiente una de la otra. Aquí les plasmo un ejemplo de una persona muy sencilla, como cualquiera de nosotros. Podemos tener en un momento dado tres rentas cedulares. Una, soy trabajador, estoy en una empresa, percibo mi salario mensual, mi salario anual, constituida como renta de trabajo. Ahora, desafortunadamente nuestros ingresos no nos alcanzan y buscamos una segunda entradita, como decían nuestros padres y nuestros abuelos, un segundo ingreso. Y tenemos ahora una renta de capital. Podemos tener una inversión, podemos ejercer nosotros nuestra profesión como independientes, podemos tener una, dos asesorías que nos van a permitir la obtención de otros ingresos. Podemos tener un carrito ahora, aquellos que se dedican al Uber, a esa plataforma digital que ha sido muy cuestionada, para algunos muy buenas, para nuestros taxistas, y una competencia, ellos la catalogan como una competencia desleal, ¿sí? Y tendremos ahora rentas no laborales, aquellos que de pronto vemos en nuestras casas o tenemos la oportunidad de montar un negocito. Y aparte de eso, Dios me castigó, mencionémoslo así, como que quede pronto con una invalidez a través de una renta cedular de pensiones. Entonces, mire que podemos en un momento a otro tener estas cuatro o estas cinco rentas cedulares. Aparte de que de pronto todavía me quedó un excedente y lo quiero invertir en Ecopetrol, lo quiero invertir en Bancolombia, lo quiero invertir en Reficar, en diferentes empresas que usted quiera, en empresa de teléfonos, usted quiere ser inversionista de cualquier empresa porque tiene un excedente pequeño, pues, ¿qué le dijo la norma? Dele un tratamiento a cada una de ellas. Luego, ¿usted qué va a hacer? Cinco impuestos de renta. Y, pues, lastimosamente, para este conversatorio hubiera querido haberles presentado la declaración de renta, pero hasta el momento en la página la DIAN no la tiene presente. El año pasado nos mostró un formato. De pronto alguno la quiso por curiosidad conocerla y estuvo en un momento dado estuvo habilitada. Pero ¿qué ocurrió? En este momento, si alguno ha ingresado en el día de ayer o en el día de hoy, la plataforma cambió su presentación y ahora no nos deja ver las declaraciones o los formularios para poderlo haberlo mostrado en esta charla.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si usted tiene una renta de trabajo, dele tratamiento a su renta de trabajo. Si usted tiene una renta de capital, dele tratamiento de renta de capital. Si usted tiene una renta no laboral, dele tratamiento de renta laboral. Cada uno independiente. Y a lo último, esas utilidades, esas bases gravables, ya con su impuesto en cada una de ellas, usted lo que va a hacer ahora es sumarlas todas y llevarlas al formulario. Allá en el formulario tendremos un capítulo para cada una de estas rentas cedulares. Ojo, ahora les planteo la siguiente situación. Usted pudo haber ganado en su renta de trabajo, tuvo ganancia en su renta de capital, pero perdió plata en su renta no laboral. Aquí está el problema. Usted no puede compensar esta pérdida con las otras dos rentas. La norma le dijo, usted perdió plata en esta renta, en su siguiente periodo gravable, entra a compensar esta pérdida. No me la compense con otras rentas, sino déjela ahí quietecita y compénsela en el siguiente año con esta renta. Fíjese que ahora, y un consejo a mis colegas, esas declaraciones que antes cobrábamos de 150 mil pesitos, otros cobraban 250, otros 300 mil pesos. Mire el desgaste que vamos a tener ahora como contadores. Ya una renta cedular de estas personas mínimo, yo lo tengo estimado ya dentro de mis honorarios, una renta inferior a 450 mil pesos no se puede hacer. Ni siquiera los amigos, porque eso sí, usted tiene muchos amigos, ni siquiera su familia, su papá, su mamá, tío, tía. Usted ha invertido en una profesión, en generar conocimiento, en práctica. Entonces, ¿qué va a ocurrir? No debemos de regalar nuestro trabajo. Usted antes podía decir, ah, la renta de un asalariado era fácil, me demoraba 20 minutos y hacía 20. Yo quisiera ver los colegas a partir del mes de agosto, esas mismas 10 personas haciendo esas 10 o 20 rentas. ¿Cuánto se va a demorar haciendo una de ellas? Preparando este material y haciendo el estudio juicioso, quiero hacerles una confesión. Me demoré un día haciendo una sola persona. Entonces, comience a cuantificar su tiempo. Recordemos que nosotros vendemos intangibles. Nosotros no vendemos una camisa, no vendemos un pantalón. Vendemos lo que tenemos aquí en nuestra cabeza. Y eso vale, queridos colegas, queridos estudiantes, queridos profesionales. Dignifiquemos esta profesión y cobremos lo que hemos invertido. Ahora bien, ¿cuáles van a ser las tarifas? Primero, para las personas asalariadas, las personas con rentas laborales. Ellas quedaron con tres tarifas. Una tarifa del 19%, una tarifa del 28% y una tarifa del 33%. Si miramos esto lo traemos de la ley 1607 y de la ley 1739 bajo el sistema de renta ordinario. Los intervalos, ahí los tenemos al lado izquierdo. Segunda, para las rentas no laborales. Tendremos cinco intervalos, un porcentaje del 10%, un porcentaje del 20%, un porcentaje del 30%, porcentajes del 33% y porcentajes del 35%. Acordémonos que nosotros estamos acá en las rentas no laborales si tenemos dos o más personas. Generemos empresa, generemos SAS y nos quedamos en una tarifa del 34%. Con todos los costos y todas las deducciones a que tengamos derecho. Las rentas cedular en cuanto a dividendos y participaciones, miren que ya son las más costosas. Su tarifa es del 5% y del 10%, más el 35% en la subcédula segunda. O sea, aquellos que vayan a pagar con una tarifa del
10%. Ahora, ¿qué ocurre con la renta presuntiva? Ojo, personas naturales, así no paguemos renta sobre esta renta presuntiva, aquí ella aumentó. A partir del año 2017 tendremos un porcentaje del 3.5%. Pero algo que no nos mencionó la reforma, ¿qué tratamiento se le va a dar a ella? ¿O es una renta líquida especial o es una renta gravable especial? ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir? El exceso de la renta presuntiva sobre renta ordinaria podrá compensarse dentro de la renta líquidas ordinarias dentro de los 5 años siguientes, pero ahora no se va a poder reajustar como lo hacíamos anteriormente. Y compensación a partir del 2017, ¿de cuáles rentas? Porque mire que hablamos 5 rentas cedulares, pero la reforma no me dijo, coja ese 3.5 y hágale una proporción a cada una de ellas. Allá habrá un 3.5 sobre el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior. Por último, quiero darles una aclaración en cuanto a estos porcentajes. Vamos a dar ahora paso a las preguntas, inquietudes que tengan en este momento. Le doy la palabra a mi querida doctora María Elsa. Ya cerré aquí el... Bueno, primero agradecerte mucho. Efectivamente, creo que todos tenemos bastantes preguntas. Podemos ir levantando la mano en la medida en que queramos hacer una pregunta para que nuestro conferencista las pueda resolver. Yo quisiera de pronto contribuir en algo y es cómo pensar la planeación tributaria, Manuel, que uno casi siempre la piensa desde la organización, pero uno la debe pensar como persona natural. ¿Cómo establecer cuál va a ser mi impuesto de renta que voy a generar ya sea por cada una de las cédulas en caso de que desarrolle un diferente tipo de actividades? ¿Y cómo facilitar esa deuda que voy a tener con la administración de impuestos? Y se me ocurre que deberíamos reflexionar un poco en eso porque tú lo decías muy bien cuando dijiste, lo que pasa es que si hablamos de renta laborables, si tú te quedas como una persona natural, que contratas dos asistentes, que vas formando a la gente, pero que eso te va a costar fiscalmente, que seguramente no va a permitirte mantenerte en el mercado, entonces constitúyete como una SAS, como una empresa jurídica, una empresa de naturaleza jurídica. Eso financiera, fiscalmente me ayuda a planear mis impuestos. Igual, de alguna manera, tú lo decías cuando hablabas de las deducciones. Tener cuidado porque yo puedo tener bastantes deducciones, el abanico de deducciones es alto, pero tengo una restricción hacia esas deducciones. 40% cuando soy trabajador, 10% cuando soy rentista de capital y debo estar cuidando eso. ¿Cuál es tu recomendación para que hagamos una efectiva planeación? ¿Qué otros puntos podríamos tener en cuenta, además de controlar nuestras deducciones? O ingresos no constitutivos de renta también para irlos como monitoreando, además de crearnos como personas jurídicas para de pronto pues contribuir al Estado con lo que tengamos que contribuir, pero sin que nos sea tan costoso y nos obligue a sacrificar nuestra actividad independiente. Bueno, María del Cielo, ¿cómo hacer mi planeación? Porque lo que nos trae esta reforma es, ojo, usted comience a planear su vida tributaria a partir del 1 de enero del 2017. Ya lo que pasó, pasó. ¿Cómo puedo comenzar a planear mi impuesto de renta para el año 2018, hacia el año entrante? Pues lo primero que usted debe tener claro como contribuyente del impuesto de renta es qué ingresos o cómo me voy a catalogar. Si usted se queda como empleado, pues bien, tiene su trabajo y ya sabe que su renta cedular es de trabajo. Pero si usted quiere comenzar a obtener otros ingresos, pues un consejo que yo en este momento estoy recomendando mucho a las personas naturales es: no le tenga miedo a conformar una empresa SAS. ¿Por qué?
porque la SAS va a tener primero una formalización económica. Ya esa persona anterior que conocíamos para generar ingresos como persona natural, pues la hemos visto poco a poco ya muy disminuida. Se le está dando mayor credibilidad a una persona jurídica. Pero si usted no la quiere conformar, porque usted dice, hombre, es muy complicado el sistema gubernamental en tramitología para constituir esta empresa y veo que me voy a involucrar con un impuesto general, pues comienza a medir el impacto de estos ingresos y de acuerdo al intervalo. Y tengo un micrófono. Pero trate de manejar su ingreso para que tampoco su impuesto le salga oneroso. Podemos devolvernos a este. Este es la que les estoy mostrando en este momento. Si usted percibe unos ingresos dentro de esas VTs, mire que su impuesto se va aumentando gradualmente 10%, 20%, 30%, 33% hasta llegar a una tarifa máxima del 35%. ¿Qué va a ocurrir? Tampoco le puedo decir, por ganarse unos dineros extras, regale trabajo. No, tampoco se trata de eso. Se trata de que comience a realizar su planeación tributaria, pero enfóquela ya más gerencialmente. Dele un cambio a esa mentalidad y pásese a una persona jurídica. Listo. Gracias, Mena. Erly, gracias. Sí, la planeación definitivamente hay que pensarla es de persona natural, no casi siempre se centra en otro. Y creo que realmente la ley 1819 tiene un gran efecto. Lo que buscaba era una cobertura mayor, seguramente la logrará porque obtener ingresos bases de 44 millones cuando tú eres pensionado, cuando desarrollas varias actividades, es bien, bien, bien sencillo. Entonces empiezan a entrar los pequeñitos. Erly, te escuchamos. Dinos. Dale. Buenas noches. Pues la pregunta particular que yo tengo es para las personas que tienen negocios y se trabaja con personas naturales, ¿cuál es el límite de deducciones y exenciones que se pueden hacer hacia ese impuesto de renta? Desde la parte de los ingresos, ¿cuáles son todos los pormenores que se pueden aplicar para reducir esa base para el impuesto? Erly, muy buena pregunta. Resulta que dentro de esta renta celular de no laborales, vamos a encontrar también a este sinnúmero de personas que tiene un comercio. Vamos a encontrar a todo ese vasto sector económico de una cigarrería, una zapatería, una lavandería, estilistas, salones de belleza, panaderías, cafeterías, fruterías, que ellos generan volumen de ingreso, pero la norma fue tan directa que es el límite es el 10%. Pero hombre, yo estoy invirtiendo unos costos para desarrollar esto. Él le va a decir, o como lo dijo la norma, en su legislación, en su pensar es, quiero terminar con el régimen simplificado, ya no quiero que me jueguen más con ingresos. Entonces, si usted quiere pasarse a esta renta celular, pues transfórmese en una SAS o persona natural del régimen común, porque usted no va a poder descontarse más del 10%. Esa renta celular quedó muy limitada a ese 10%. Pero entonces, ¿qué le dio también la reforma? Y fue el famoso o muy poco conocido el impuesto monotributo, que para mí, y si alguno ha tenido la oportunidad de profundizar en ese impuesto, es un impuesto muy beneficioso. ¿Por qué? Porque fue pensado para esta persona que tiene su local comercial, que tiene su negocio allá en el barrio, en cualquiera de nuestras localidades. Lastimosamente, pues, la DIAN cerró unas fechas de poderse usted involucrarse dentro de este monotributo.
porque ellos se dieron cuenta, iba a haber una gran demanda por parte de las personas de llegar a ese monotributo y decir, me quiero quedar en cualquiera de los tres valores de VT que me están dando allá para pagar el impuesto y no ver nada con rentas cedulares. Cuando el Estado vio que iba a llegar muchas personas para involucrarse en el monotributo, cerró la fecha de inscripción y los dejó ahí quietos. En este momento, estas personas, ¿qué va a ocurrir? Lastimosamente, sus costos están limitados a ese 10% y no podrá hacer nada más. Entonces le va a decir, mire que usted durante muchos años atrás obtuvo, digamos, unos buenos ingresos allá por ese local comercial, por esa actividad que usted está desarrollando. Pero ahora le va a decir, le grabo el 90% de ese ingreso a esos diferentes valores. Si lo vamos a profundizar mucho más, ¿qué va a ocurrir? Y yo tampoco les puedo decir que no. Y es, no muestre la totalidad de los ingresos, lastimosamente. Y ese sector comercial es muy dado a eso. No mostrar la totalidad de sus ingresos para quedarme allá metido dentro del régimen simplificado. Pero cuando él comience a ver esta renta cedular no laboral, pues él qué va a decir, no, voy a comenzar a quitar mucho más ingresos. Ahí es donde el Estado comenzará a hacer una fiscalización más seria hacia las personas naturales. Gracias. Erling, ¿respondió su pregunta? Sí, claro, pues particularmente yo me veo afectado porque yo pertenezco al sector ferretero y siempre lo hemos manejado como régimen simplificado, entonces pues al parecer la mejor opción es como constituir una SAS Sí, y ahí pues sí hay como un mayor rango de deducciones. claro, porque ya todo lo que lleves asociado, que sea directamente o esté directamente asociado con tu generación de renta, automáticamente se te va como un costo de deducción. O sea, te permite un rango muchísimo más alto de moverte que lo que es quedarte con una renta no laboral. Igual, échale una revisadita, una lápiz al ejercicio. Porque pues, la idea es que cuando tú tienes negocio, tú generes una renta no solamente para Estado, a Dios lo que es de Dios y al Estado lo que es, y al rey lo que es del rey, eso está bien, pero es dejar también algo para que tú trabajes y crezcas socialmente hablando. No sé si es necesario pensarlo. Es que de verdad, Manuel, que la entrada de esta renta celular, este gran cambio que trae la 18-19, va a afectar muchísima gente. Muchos que creían, que ya no soy declarante, es que no tengo el apartamento, no tengo el patrimonio bruto base, ¿no? Ya si tus ingresos y tus movimientos, tú lo dijiste cuando arrancamos. Si tú has movido, has comprado algo, 44 millones, o la suma de tus compras han sido 44 millones, automáticamente vuelves declarante. ¿Y ahora qué hago con mi patrimonio? Le dicen a uno de los clientes, ah, mira, me dice, lo que pasa es que el bien lo tengo a nombre de tal. Yo no tengo dueño de nada. Pero es que tú estás moviendo el sistema financiero. Miren, chicos y personas que están con nosotros, disculpen. Miren que cuando uno habla de la UGP, entonces se da cuenta que toda la información está tan cruzada. Es que tú, alguien sabe que tú tienes un inmueble, generaste algunos arrendamientos que nunca pagaste seguridad social sobre ese sobre base. En este momento ya no, ya no le está llegando, muchísimos de los clientes está llegando un requerimiento, póngase al día, está en mora, venga, se sienta aquí con mi asesor y negociamos. Pero le van a mostrar a usted esos ingresos adicionales que jamás declaró. Es bien complicado. Alguien había levantado la mano, gracias, Erwin, mi amable. ¿Alguien había levantado la mano? Sí, me dice, dale, gracias. Te escucho. Te escuchamos. Ah, el beneficio de la renta, sí, ya alcancé a ver. Decía que si la renta progresiva que traíamos de la 1439 para las empresas que se constituyeron como SAS está vigente. Ya. ¿Activo? Sí. Buenas noches, Neider. Viendo tu pregunta en cuanto a esa progresividad del impuesto de renta de la ley 1439 para las SAS cuando ya se constituyeron, pues ellas ya tuvieron un ciclo.
¿Sí? Recordémonos que hasta el 31 de diciembre del año 2016, aquellas que se constituyeron en ese último año, pues si la ley hubiera sostenido esa progresividad, ellas terminarían su vigencia 2017, 18, 19, 20, en el año 2021. Pero lastimosamente con la ley 18, 19, eso quedó derogado. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esa progresividad hacia las personas jurídicas se perdió. Luego, ¿qué entran en este momento? A una tarifa plena del 34%. ¿Por qué? Por el desmonte del impuesto de renta para la equidad CREI. Lastimosamente, esa parte se perdió. No se trasladó ese beneficio de la ley 1739 y de la ley 1429 de creación de esas SAS. Ella se pierde, automáticamente pasan a una tarifa a partir de este año del 34%. Sigue. Gracias, Neider. ¿Listo? ¿Resuelta tu duda? ¿Tienes alguna duda adicional? ¿Listo? ¿Hay preguntas? Yo tengo hartas preguntas. ¿Puedo hacértelas? Claro. Me encantaría que nuestros invitados, nuestros participantes en este evento, nos hicieran todas las preguntas, porque a todos nos salen muchísimas preguntas con esto de la reforma tributaria. Eso uno empieza, cuando uno chiquito empieza a pensar en mi papá, Dios mío, mi papá que entregó su casa en usufructo, entonces el usufructo, que tengo una pregunta de usufructo para ti, pero vamos aquí con tres. Escuchamos la pregunta, gracias. Escuchamos. Escuchamos la pregunta. ¿Escuchas? O Contreras, tienes el micrófono Sí, buenas abierto para ti. noches. ¿Me escuchas, María Elsie? Buenas noches. Buenas noches, María Elsie, ¿me escuchas? Perfecto, dale. ¿Cómo estás? Recién he comentado, me inquieto con el tema de las pensiones. Tengo una inquietud de un caso cercano, una persona que recibe una pensión, es un retirado de las fuerzas militares, y recibe una pensión alrededor mensualmente de 4,5 millones, lo que más o menos al año representaría 55 millones con las primas y demás. Estaría ¿Declararía este caso o no está dentro del rango establecido en la ley? Bueno, en el caso de las rentas pensionales, allá observamos que ellas están exentas, ellas siguen conservando la renta exenta en las militares. ¿Qué va a ocurrir? Ellas tienen un tratamiento especial por ser Fuerzas Armadas, pero la ley tributaria, ¿qué les dijeron a estos pensionados de las Fuerzas Militares? Ojo, ustedes, si llegado el caso, llegan a pasar el monto para declarar, o sea, mostrar esos ingresos, el único formalismo que tienen que hacer es presentar la declaración de renta. No van a pagar nada. Lo que quiere el Estado a través de esta renta cedular es, quiero ver cuál es el ingreso que tiene este pensionado. Legalícemelo, cumpla la obligación formal de presentar la declaración, no de pagar. Porque muy seguramente dentro del rango, pues no va a quedar, porque no va a tener esos 382 millones de pesos anuales. Pero quiere conocerlo, quiere verlo allá de que esté presentando una declaración. Eso es lo que busca también esta renta cedular, eso es lo que quiso buscar la ley 1819, ver a todos esos pensionados que de un momento a otro pueden saltar en otros ingresos. Si no tiene más ingresos, pues queda dentro de su renta pensional, pero no va a pagar nada, solamente es presentar un formulario. No, déjalo activo. Pero mira que tratando de traer un poquito más la pregunta que te hacían ahorita es, este pensionado de las fuerzas militares se gana 55 millones, es su valor de pensiones, ¿entendí? Mensual. Más o menos 550 millones al año, diríamos así rápidamente.
Si esta persona tiene inmuebles, inversiones que superen la base del patrimonio bruto, ¿listo? Tendrá que declarar. Lo que no tendrá que hacer es pagar. Es pagar. Por lo que está generando un ingreso, que sería un ingreso de renta exenta. Exactamente. Nunca, no olvidemos desde el punto de vista tributario, que una cosa es ser declarante del impuesto de renta y otra cosa es contribuyente declarante. El contribuyente declarante es el que paga impuesto con la presentación de una declaración. ¿Usted puede ser declarante? Sí, me obligó la norma a presentar una declaración por el monto de patrimonio o de pronto por el ingreso. Pero no significa que el ingreso llegue a pagar impuesto. Tenemos una pregunta de Erley. Sí, espérate, estaba activando. Listo, te escuchamos. Gracias. Hola, ¿me escuchas ahí? Sí. Sí, perfecto. Bueno, respecto a la pregunta anterior, yo tengo una duda respecto a los pensionados de las fuerzas militares, porque es que ellos no reciben realmente, y según documentación, una pensión, si no reciben, es una asignación salarial de sueldo de retiro. Entonces, no sé si cuando se vaya a realizar la declaración de estas personas, se tome como pensión o como un ingreso no laboral, porque ellos siguen vinculados a las fuerzas militares, pues realmente no tienen una pensión, porque tienen una asignación de sueldo de retiro. Ya. O sea, es una asignación salarial. Ya. Bueno, dentro de estas asignaciones salariales, pues esta persona va a seguir catalogada como una renta no laboral. No es renta pensional todavía porque puede ser que la persona no ha llegado a obtener todavía un ingreso pensional, sino que tiene una asignación salarial allá, otro valor diferente. Pues ese ingreso lo tendrá que declarar como una renta no laboral. ¿Por qué? Porque pues no es de su ingreso propiamente dicho, salvo que allá dentro del valor que esté recibiendo tácitamente diga que tiene que ver con una asignación adicional al sueldo que está recibiendo, que se podría catalogar entonces como una renta salarial, una renta laboral. Ahí hay que tener muy claro eso, porque yo puedo decir esto, yo recibo mi sueldo mensual, pero aparte me dan una asignación salarial por traslado a otra ciudad. Eso hace parte de mi renta laboral. Llévelo como renta laboral. Pero si usted no tiene ese salario, ese ingreso laboral allá, sino que se lo está dando, es como una asignación no laboral, pues el tratamiento que se le tendrá que dar es de renta no laboral. Todavía también tenemos que tener muy claros que en este periodo que nos queda a partir de hoy, y más o menos hasta el 30 de junio, pueden salir resoluciones que vayan ampliando más esta determinación de rentas cedulares. Esto que yo les he compartido hoy con ustedes no es que sea la última palabra, no. Tenemos que estar muy pendientes de resoluciones, de decretos, de conceptos que puedan ir ampliando poco a poco hasta llegar al momento de la presentación de las declaraciones de renta. Definitivamente hay que esperar reglamentarios. Digamos que ahorita todos estamos estudiando y revisando cuál es el efecto real que tiene la 18 y 19 sobre personas naturales, porque ya pasamos de las jurídicas. Tengo una pregunta mientras nuestros invitados de pronto se animan a preguntar un poco. Y él ahorita te habla del usufructo. En el caso de los padres que entregan a sus hijos en vida un bien inmueble, para que ellos lo... Simplemente como para garantizar una herencia, voy a decirlo así, porque tienen otros hogares, por lo que sea. Estos bienes inmuebles muchas veces se crean, pues como se están entregando, se hacen mediante escritura pública, pero se crea una condición de restricción del usufructo, es decir, el usufructo lo mantiene el padre. ¿Ahí cómo funciona o para qué opera tanto el patrimonio bruto como la generación de ingresos que podría darse sobre ese bien inmueble para efectos de renta? ¿Cómo funcionaría? Gracias. Espérame. Muy interesante tu pregunta, María Isis. ¿Por qué?
Esa ficción, por decirlo así, de la entrega de estos bienes con usufructo, pues ella nació desde una parte civil allá para evitar lo que conocemos comúnmente como el famoso juicio de sucesión. Dejarle dolores de cabeza a los posibles herederos cuando la persona fallece. Entonces, algo que recomendó la ley civil, allá en su código de comercio, ¿no? En la parte de nuestros colegas los abogados, les dio la oportunidad de decir, usted puede entregar el bien, pero usted se queda con el usufructo. Ahora bien, hacia el impuesto de renta, ese usufructo solamente quedó es para una parte civil. Para la parte tributaria, el tenedor del inmueble sigue siendo el que haya quedado con el usufructo, tanto para el patrimonio como para la percepción del ingreso, si se está dando un ingreso por parte de ese arrendamiento de ese bien inmueble. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Sigue quedando en en su cabeza principal, en el dueño o el poseedor del bien, el que quedó con el usufructo. Muy seguramente va a ser el papá o de pronto la mamá. Entonces, por más de que ella ya haya entregado ese bien en usufructo, o sea, que le haya entregado ya los derechos, entre comillas, pero ella se reservó de ese usufructo, ¿qué va a ocurrir? Sigue siendo en cabeza de ella como titular. Todavía no entraría en la otra persona o terceras personas, uno, a repartirse ese patrimonio fiscal o ese ingreso fiscal, sino que sigue en la titularidad de la persona. Gracias, Manuel. Bueno, creo que soy la que más preguntas tienes. Perdóname. Bueno, caso tengo una niña, una estudiante. Bueno, Marta incluso nos está preguntando por el chat y las cesantías e intereses son ingresos exentos. Aplica igual para las cesantías antes de la ley 50 de 1993. ¿De acuerdo? La retroactividad Sí, de cesantías claro. que pongo en los goles. Gracias, Marta. De los goles. Tengo un eco. Uno de los roles que se crea con la entrada de la ley 100. ¿Tú quieres? Vale. Y Marta, para dar respuesta a tu pregunta, las rentas exentas siguen siendo las mismas, cesantías e intereses, sean con el tratamiento que se le dio con la ley 100 del año 93 o la ley anterior, la conocida como la ley 50 del año 93, allá en sus leyes anteriores. Sigue conservando el mismo tratamiento de ser rentas exentas. ¿Por qué? No olvidemos el principio laboral, que las cesantías y los intereses a las cesantías son unos ingresos que percibirá la persona como ayuda en el momento en que ella no cuente con una fuente de ingreso laboral. Esa cesantía y ese interés que de pronto nosotros en el largo caminar de la vida lo hemos utilizado para pagar deudas, para utilizarle otra finalidad, darle otra finalidad diferente a lo que ella fue creada. Pero ¿qué va a ocurrir? La norma siguió ese mismo tratamiento de decir que no van a quedar grabadas. Ellas siguen sosteniendo su desgrabación. O sea, que no van a quedar ellas grabadas. Igual la sigo llevando entre mi patrimonio Igual brutal. se tiene que seguir declarando como un ingreso, como ingresos totales, pero las destacaremos como rentas exentas. Porque también no olvidemos el principio tributario de que está prohibido netear el ingreso. Usted tendrá que reflejar un ingreso bruto, réstelo por rentas exentas y ahí ya quedarán desgrabadas. Listo, María. Bueno, Marta, ¿listo? ¿Ok? Bien, te voy a hacer la pregunta mientras se animan nuestros invitados. Y es, tengo el caso de una niña que tiene 23 años. La niña es huérfana de padre, el padre le hereda su pensión, ¿listo? Ella tendría que declarar eso, esa pensión es importante, que un ingreso laboral para ella sería una renta especial, una... ¿Qué pasa en ese caso? ¿Y qué condicionaría que ese tratamiento especial, entre comillas, se pudiera seguir manteniendo en la pensión que recibe la niña? Espérame.
Perfecto, María. Esa pregunta es muy particular porque resulta que las personas o los menores de edad, ellos pueden adquirir una renta pensional, o sea, ellos pueden recibir una pensión cuando dependen económica y directamente de la persona que fallece. Allá en la parte laboral nos mencionan que estas personas pueden recibir este ingreso hasta una edad de 24 años, lo dice allá taxativamente la ley laboral. ¿Por qué? Porque ya es en el momento en que le dice, usted ya puede despegar, usted ya puede comenzar a generar sus ingresos. Pero mientras ella esté durante ese rango, desde los 18 años hasta los 25 años, ¿qué va a ocurrir? Como ella está percibiendo ese ingreso, ella le dará un tratamiento de renta pensional, porque ella tiene esa pensión, ella tiene la categoría de ser pensionada en ese momento, porque es una pensión sustituta. No es una pensión originaria bajo un procedimiento normal de 62 años o de 57 años. Ella la está recibiendo es sustitución, porque murió la persona que la estaba recibiendo. Entonces yo la recibo ahora como una pensión sustitutiva. Yo reconozco ese ingreso para mí porque dependía económicamente de ella. En este momento no estoy laborando, la sigo recibiendo. ¿Qué es lo que le va a decir? Ojo, a usted se le acaba cuando cumpla sus 25 años. Entonces, mientras el tiempo que ella la mantenga, ella tendrá que declararla como una renta pensional, porque sigue manteniendo ese escalafón de pensión. Pero pues, una pensión sustituta, que es lo que lo nombra la ley allá de pensiones. No, tenía mi micrófono, pero fue terrible. Ah, lo tengo cerrado. ¿Te lo abro? Sí. Ah, bueno. ¿Cómo Bitcoin, cómo es el eso? Todavía no está bien regulado, no existe una regulación realmente clara. ¿Cómo afecta un evento? Bueno, ¿qué ocurre con esta nueva moneda electrónica? Porque hay que decirle así tácitamente la palabra. Es una moneda que nació a través del sector de comercio electrónico. ¿Por qué le decimos que es una moneda electrónica? Porque el Bitcoin, hasta el momento, ninguna nación o ninguna empresa o ninguna persona se ha hecho responsable de eso. Acordémonos que nuestras monedas legales a nivel mundial están respaldadas por una economía que desarrolla un país. Por ejemplo, nuestro peso está respaldado por toda nuestra economía. El dólar está respaldado por una economía. Acá el Bitcoin no. El Bitcoin nació como una integración de dineros electrónicos y que de un momento a otro ellos están creciendo a volúmenes exorbitantes. Pero la norma fiscal, ¿qué dijo? Usted está convirtiendo su patrimonio y ese patrimonio en un momento dado se está dando como un intangible. Es un rendimiento financiero. Entonces, ¿qué va a ocurrir a nivel fiscal? Si usted está ganando mucha plata en el Bitcoin, pues llévelo como tratamiento fiscal. El problema es que la parte tributaria no puede entrar a legislar ese tipo de comercio electrónico porque no es su facultad. Pero ella está diciendo, usted está recibiendo buenos rendimientos de un Bitcoin, pues eso le está quedando grabando como una renta de capital, un interés financiero. ¿Cuál va a ser el problema? Que como no se lo está certificando una entidad financiera, usted no va a tener ninguna deducción por componente inflacionario, sino que el ingreso estará 100% grabado. Y ojo, que eso sí está viéndose en una plataforma digital. Y bajo la nueva tecnología de las TICs, y si vemos el capítulo de procedimiento de la ley 18 y 19, la DIAN está reglamentando actualmente todo el comercio electrónico. Entonces va a decir, manejan el Bitcoin, generan ingresos, yo se lo grabo al 100% y a una cero deducción. Marta, ¿ese Bitcoin sería un activo al exterior? Pregunta Marta. Lo que pasa es que... No, lo que pasa es que...
Bueno, Marta, lo que pasa es que el Bitcoin no podemos decir que es un activo del exterior porque ya está en una plataforma digital. Nadie se apropia de una plataforma digital, es una nube de forma mundial, entonces no le podríamos dar de tratamiento de activo del exterior, sencillamente es un rendimiento financiero. Es como si uno recibiera el rendimiento de un forex. Obviamente, pues todos conocemos que un forex es una plata o un dinero invertido en la banca exterior, llámese banca suiza, banca inglesa, banca alemana, donde usted quiera invertir el dinero, pero en una banca, en un país. El Bitcoin no, el Bitcoin lo que está haciendo es que en una nube, de acuerdo a la oferta y la demanda que se esté generando. Entonces ahí no podríamos hablar de un activo del exterior, sino un rendimiento financiero a través de una plataforma digital. Podemos aterrizarlo aquí sencillamente con aquellos prestamistas que todos conocemos allá y que de pronto ojalá ninguno se llegue a acercar a ellos, esos prestamistas cuentagotas. Fíjense que ellos nos están cobrando intereses exorbitantes y no están regulados por una entidad financiera, pero ellos están recibiendo intereses financieros de esa plata que están prestando. Para ellos es una renta cedular de capital que esté prestando intereses de usura. Pues allá sabemos que en el Código de Comercio ellos están siendo penalizados porque no pueden cobrar más del interés de usura. Pero a ellos, ¿quién lo reglamenta? Nadie. El sistema tributario, ¿qué les va a decir? Usted recibió intereses, págueme el 100% sobre eso. Viene más por reglamentación, tú lo decías, y la otra es permítame utilizar esa palabra, ese seguimiento, ese rastreo que se hace sobre tu operación, porque es que si nada, si simplemente tú eres mi vecino y yo le presto 20 millones y te cobro el 10% diario, nunca lo estamos dejando evidenciar. ¿Qué ocurre? Cuando tú empiezas a mover tu dinero, ¿cierto? Sí. Entonces empieza a ver que ya todo de prevención de lavado de activos, todos los movimientos del sistema financiero. Vamos a estar tanto así, que ahora no se puede usar. Hay un micrófono abierto. Y ahora es. Están buscando, ¿cierto? La bancarización es eso. Usemos un banco. Ya no usemos el efectivo, usemos la tarjeta. Porque es que necesitan rastrear los recursos que están ingresando a la economía. Porque hay mucha informalidad. Entonces es como crear mecanismos de seguimiento claros, regulación clara bajo, en este caso, bajo la moneda Bitcoin, pero hay muchas operaciones. Espérame. Y también pues para aclarar un poquitico más lo que estás conversando, María Elsie, es lo siguiente. Nosotros no podemos separar también las reformas tributarias una de otra. Acordémonos que con la ley 1607 del año 2012, allá quedó un articulado entre el procedimiento tributario que se iba a ir desmontando poco a poco, gradualmente, ese manejo de efectivo. Poco a poco, cada norma lo estaba estableciendo en su momento. La ley 1607 dice, para el año 2017 iba a ser el 80%, para el año 2018 iba a ser el 70%, para el año 2019 el 65%. ¿Qué dijo la ley 1819 en cuanto a esa gradualidad? Ella no tocó nada. Lo único que dijo es que hacia el año 2020, 2021 más o menos se tiene contemplado, que toda transacción financiera debe estar regulada por la banca. O sea, estaré limitando más el manejo del dinero en efectivo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Obligo a que las personas comiencen a utilizar el sector comercio para cualquier transacción. Conferencista, hay preguntas. Estaba escribiéndole al auditorio que tenemos si de pronto tenían alguna pregunta. Si no, pues ya estaríamos cerrando. De mi parte, tengo mis dudas aclaradas. Muchísimas gracias. Espero no me Mucho gusto. decías a todos, ¿no? Como contadores públicos, ahora nuestra tarifa va a ser más alta. Más Tus alto. 400, ¿no? Y ¿Listo? hasta Bueno. la playa de eso, no, Claro. no te acuerdas que papá me dio la mano y me ayudó a ser quien era. Negocios son negocios. Muy bien, contador. Chicos, perdón, invitados, es como pensar muy bien
Nuevamente, el término de la planeación fiscal es fundamental para nosotros, sobre todo que hacemos parte, en el caso de toda la comunidad académica de la ANCA, hacemos parte de una institución que piensa muchísimo en el emprendimiento. Nuestros procesos de formación están muy enfocados ahí. Entonces, la mayoría nos preocupamos es porque lo estoy haciendo un poco informal y eso me está costando mucho. ¿Cómo dejar de hacerlo así tan informal? Hemos revisado de una manera muy general el efecto que tiene la 18 y 19 sobre el impuesto a la renta de personas naturales. Manuel, en nombre de la universidad, de todos nuestros invitados, te agradecemos enormemente que hayas compartido con nosotros tu experiencia como asesor tributario. Para todos ustedes, Manuel lo decía hace poco, y es, aquí no termina la 18 y 19 ni los efectos. Tenemos que seguir esperando reglamentarios, el mismo formulario de cómo se va a presentar eso. Bueno, las pistas que hay, tú me corriges si de pronto hay algo nuevo, las pistas que hay es que te vas con un único formulario, solo que en ese único formulario tú vas a encontrar las cinco cédulas y tendrás que presentar para cada cédula los ingresos que vas a generar. ¿Listo? Ahora, ¿en RUD hay cambios? No, realmente no hay cambios porque tú, dentro de la cédula que tengas en mayor generación de ingreso, pues esa será tu actividad económica principal, tal como hacemos registros en el. Entonces, esperar que salga un reglamentario de Gradian que nos aclaren algunas cosas más de presentación y de manejo. Me encantó la pregunta que creo que hacía Erly sobre esa asignación salarial, ya no esa pensión de retiro, sino esa asignación salarial en los trabajadores de Fuerzas Armadas, Fuerzas Militares, que son muy protegidos por el Estado. Entonces, esperemos a ver qué dice Gradian. Y agradecerte y a todos nuevamente recordarles lo que les decía. La idea era conversar un poco sobre el impuesto de renta y tenerla como más clara para no asustarnos mucho. Entonces, Manuel, muchísimas gracias a ti. Un agradecimiento a todas las personas que estuvieron con nosotros conectados. Un agradecimiento a la Universidad Uniagustiniana, a sus estudiantes, directivos, profesores, tú en representación de ellos. Muchísimas gracias. Y bueno, cualquier cosa estamos para servirles. Igual la universidad seguirá ahí presentando propuestas de esta naturaleza. ¿Bien? Si quieres despedirte. María del Cine, muchas gracias por la invitación. Para mí fue un honor participar de este conversatorio y un gran agradecimiento para la Universidad EAN, a sus directivos, a sus docentes, a sus estudiantes y a ti especialmente por permitirnos compartir esta charla. A la Universitaria Agustiniana, a sus docentes, directivos, estudiantes, el que hayamos participado en este conversatorio que nos engrandece cada día en nuestra profesión. También quería hacer un pequeño llamado y es, no nos quedemos solo con estas charlas. También es un incentivo para que cada día estemos profundizando más en nuestro saber profesional. No quedarnos solo con estas charlas, sino que también investiguemos poco a poco y que no dejemos eso que aprendimos en nuestras carreras de investigar, sino seguir profundizando. Y también a nuestros colegas que estuvieron reunidos aquí en este día, desearles un feliz día al contador público y que cada día hagamos de esta profesión la mejor de todas las profesiones, que nuestra profesión como contador cada día sea mucho mejor y que, lo digo yo en forma jocosa, cobremos bien por nuestros servicios que vamos a prestar en este año y en lo futuro. Y en las diferentes reformas que cada día hagamos sentir de esta profesión lo mejor que ella nos da. Gracias y que tengan una feliz noche.